Así que Bob, estuve pensando en la cosmovisión. Provienen del planeta Cybertron. Los buenos son los Autobots. Los malos son los Decepticons. ¿Y a esto le llamas robot? Mira, se transforman. ¿Sé qué? ¿Necesitas ayuda? Solo dame un segundo. Si funcionaba. Mira, una pistola. Es genial. Quiero nombres y biografías para el lunes temprano. Debemos entregarle todo esto a Hasbro para el miércoles. Buena suerte. Megatron. Durante el fin de semana pensé en 26 Transformers iniciales, sus perfiles, sus nombres. Esta es mi libreta amarilla original. Este es Megatron. Entre los primeros nombres que envié estaba High Beams. No tenía idea de qué significaba pezones erectos de mujer. Y dije, ok, ya pensaremos en otro nombre. Además de ese, la genialidad de Bob Budiansky llevó a la creación de cientos de queridos Transformers que entusiasmaron a los niños and make some weird shapes. Y aturdieron a los padres por décadas. I have no idea what I'm doing here. Pero estos juguetes norteamericanos, folks, these robots are hot. Right. En realidad son Convoy from de Japón. Aquí es donde Optimus nació. El ingenio y creatividad de estos maestros creadores de juguetes. Los juguetes siempre fueron nuestra prioridad. Preparan el terreno para un increíble viaje desde el otro lado del Pacífico. Hagamos un acuerdo. Traigan esos productos a los Estados Unidos. Y de regreso. ¿Cómo traducimos esto a un mercado norteamericano? De maestros creadores de juguetes a maestros manipuladores. Robots disfrazados es una genialidad. Los niños no podrán esconderse. Este fenómeno japonés recibió un bombardeo norteamericano. Prepare for battle. Y una línea de juguetes que nunca dio un mal paso. Oh, excepto cuando eso pasó. Fue estúpido que lo mataran. Estúpido. Los Transformers transformaron la industria de los juguetes para siempre.